Aquí más así, güey, o sea, aquí me avienta mierda, pero no se aguanta. Y, güey, yo lo voy a cagar. Cuando tenga la oportunidad de hablar con él, lo voy a cagar. Güey, lo tengo en WhatsApp y no le he hablado por lo mismo que quiero hacer las Yo digo llamadas que venga, para... yo digo que venga, Kim. ¡Que pase el desgraciado! Ah, mira quién vino ya. ¿Oh, Perú o qué pedo? ¿Quién es? Mira quién es. ¿Quién era, Kofi? Ok, ¿me estás? Sí, güey, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Ya estamos en directo, ¿eh? ¿Ya? Ya, güey, ya. Es que de por sí que ya venía tarde, güey. Hola. hola, ¡Eso es mi cibernet! Gracias, güey. Bienvenido a mi comunidad inglesa. Oye, güey, no sabes cuánto tiempo quería decir eso, güey. Oye, güey, oye, ¿puedo subir un video a tu canal? Alan, Alan, si me pagas 40, tal vez. Güey, vamos a desahogarnos de todos los chistes culeros que hacen de tu canal, ¿verdad? Okay. Es que ¿me escuchas? Sí, güey, sí te escucho. Lo que pasa es que creo que pues tienes mala conexión, güey. O sea, los 45 mil pesos ya se te acabaron, ¿verdad? Ya, por eso voy a regresar, güey. me embolso 50 mil pesos más y ya me voy otra vez, güey. Oye, ¿y qué? ¿Cuándo vas a regresar, güey? ¿O qué pedo? Bueno. Ah, chido. Creo que ya se fue. Típico que le pregunto que cuándo va a regresar y se va. Es que gente tiene mala conexión. Ya saben que pues cuando se le acabó el dinero, pues ya no pudo hacer nada de eso. Entonces, pues tiene mala conexión. Dejen agregarlo otra vez a ver si regresa el vato. Güey, te estoy hablando, yo me estás hablando tu amigo, y no mames. Ah, perdóname. No sabía que yo no te podía llamar, perdón. Perdón, es que como ya, como eres rico, pues no. Perdón. Sí, te perdono. Hijo de la... Ah, sí, te comentaba, se me cortó. Lo que pasa es que si vuelvo, güey, es que yo quiero crear una legión, güey, ¿ok? Quiero crear una comunidad, la comunidad de 45 mil. ¿Qué quiere decir? Quiero que Juan, güey, robe 45 mil y vaya, y después entro yo, ¿me entiendes? Entonces Juan y yo ser los mejores amigos. Oh, con Juan juega juegos. Sí, con él, y con el otro pendejo que hace arte miniatura. Ay, la roba subs y roba fama, güey, esa también. ¿Con quién? Con Ari, con el otro verga, su novio, no sé cuál. Que rompa la distancia ya, güey, ya me está chingando la madre. ¿Qué te gusta más, el ya o el clac, 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 clac? Ah, chido, el silencio es mejor, creo que sí. ¿Cuál es mejor, güey? Ya, me gusta, la neta, güey, me gusta más el ya, me gusta. Verga, güey, legión, ya. No mames, te mamaste, sí, eres un traicionero. ¿Por qué? ¿Porque no te cae Silver o qué pedo? No, Silver sí, güey, hace buenos momos. Bueno, es repollo, pero son buenos momos. Robados, güey, robados como el canal de quién, sí. Sí, güey. pues no sé, no quiero alterar el producto, güey. Déjame guardarme mis comentarios para cuando yo haga el blog, güey. Puta madre, pues, no me vas a dar nada de buen... No me vas a dar buena entrevista, puta madre, Alan. No me estás... Güey, parece el Mau RG1 haciendo puro amarillismo, güey. Pregúntame más, güey. ¿Y qué opinas de Akim, güey? ¿Qué opinas de Akim? Güey, me da risa, güey. ¿Te da? Güey, ¿qué pedo? O sea, no sé... No, o sea... No sé, güey, su corazón, o sea, ¿cómo verga se puede enamorar en un mes, güey? No entiendo eso. ¡Verga! Güey. Oye, pero pues no mames, o sea, ¿el que tiene la culpa de que él así sea de romántico, güey? No, yo tampoco tengo la culpa que es un maricón, güey. ¡Güey! ¿Qué tiene? No, güey, es que ¿sabes qué, güey? Te voy a decir una cosa, güey. Que se aguanten, güey, que frundan el fundillo, güey, porque me cagaban, güey, y después... Ay, sí, es que Alan ya, güey, no mames, güey.
O sea, no me cae mal, pero también no me cae bien, güey. Entonces, pues ya. ¿Quién no te cae mal? ¿A Kim no te cae mal? No, a Kim no me cae mal. No, a Kim lo que tiene, güey, y voy a ser sincero. Ajá. Lo que él tiene, güey, es de que se deja influenciar muy rápido, güey, el vato, güey. ¿Me entiendes? Ya, ya. Pero, ¿quién crees que lo influyó? Güey, cuando empezaste... Tú, güey, tú más. ¡Yo! ¿Quién más, güey? ¡Yo, qué verga! ¿Yo cómo le influí? Güey, cuando bloqueaste, no mames que sí, y a Kim se metió así sin saber qué pedo, güey, también yo te bloqueé. Yo, güey, y iba a decir como que empezar mi plática, hola, amigo, los iba a etiquetar, verga, me tienes bloqueado, güey, qué pedo. Lo dejamos con el taco en la mano al vato, güey. Yo dije, verga, ¿le robé a ellos o qué pedo, güey? No sé qué, no sabía qué pedo. Oye, Alan, pero ya honestamente, güey, lo de las putas y drogas, ¿sí fue cierto o no fue cierto, güey? No, güey, no mames, solo... Hay una cosa, güey... ¡Ay, este pendejo! ¡Huevos, puto! ¡Huevos, puto! Escúchame, pues, güey, o me vas a bloquear otra vez, güey, qué pedo, no entiendo, güey. Bloqueado, puto. Bloqueado por mentiroso, güey. No, güey, ya, güey. Te voy a decir una cosa, güey. No, esto no lo quiero, no lo quería hablar, güey, en sí, hasta que yo hiciera como que el video que quería subir, güey. No, no te preocupes, yo voy a subirlo a YouTube para las visitas, tranquilo. Pero bueno, sí, entonces mereces saber un poco más, güey, ¿ok? Ajá. Güey, prácticamente la realidad de todo, o sea, es como una incógnita, ¿ok? Es mi canal y mi vida, güey, ahorita es como verga, son como los aliens, es como que sabemos que existe, pero sabemos que la pueden cagar y no existen, güey, ¿me entiendes? Entonces, el... A la cara. ¡Hala, ya, güey! Sí, me estoy cortando, ¿verdad? No, ¿cuándo estoy cortando? Soy emo, güey. No. Estoy cortando, soy emo. Tranquilo, tranquilo. Suspira, suspira. Suspiro y aparte tengo un corazón en mi muñeca, güey. Alan, ya, honestamente, ¿cuándo fue la última vez que fumaste, güey? Así, marihuana, mota, güey. Ayer, ¿eh? ¿No es cierto? Dice, no, güey. Dice, no, no, traigo el churro aquí en la mano. ¿Quieres que te envíe una foto o qué pedo? Ah, güey, la verdad, güey, para ser sincero, sí lo probé, güey. Sí lo llegué a probar dos veces, güey. Sí, pero sí lo probé, güey, dos veces. Uh-huh. Y ese era mi miedo, o sea, desafortunadamente, güey, tú sabes de que en este jale, güey, en YouTube, prácticamente ves más por los demás que por ti mismo, güey. Es así, güey. O sea, por ejemplo, tú casi la verga videos, yo, ¿no? Güey, sí, güey, no mames, tú le dedicas mucho tiempo al internet, güey, ¿ok? Entonces, ese es el pedo, güey. Entonces, así estaba. Pero esas son mis sesiones de porno, pendejo. Ah, bueno, no sabía. Ah, pues, ¿ajá qué? Y empecé a ver más por los demás que por mí mismo, güey. Entonces, como la primera vez que lo probé, güey, dije, bueno, güey, o sea, ya lo probé, ya me saqué de mi duda y ya la verga, güey, o sea, no me interesó ya más. Ajá. Pero esto es que no lo quiero decir todo porque en realidad quiero tener visitas en mi video y superar a Kim. ¡Puta madre! Entonces, me vas a dejar como trailer de película, hijo de tu puta madre. te voy a decir como que. No, o sea, es como la porno, güey. Esos que duran 15 minutos y solo tienes que. Solo mira 5, güey. ¿Entiendes? Vete a la verga. Tienes que pagar el premium para el resto del video. Sí, güey, a huevo. 45,000 nada más. Babón. Hago un paréntesis en todo esto, güey. Si a Kim se llega a enojar con algo, si se llega a arder o cualquier otra persona que yo menciono, güey, legalmente nunca más en mi vida les voy a hablar, güey. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría que me aventaron
saben aventar, pero no saben agarrarse, güey. Ese es el problema. Sí, ¿me entiendes? Sí, güey, sí, sí. Entonces, aquí me es así, güey. O sea, aquí me avienta mierda, pero no se aguanta. Y, güey, yo lo voy a cagar. Cuando tenga la oportunidad de hablar con él, lo voy a cagar. Güey, lo tengo en WhatsApp y no le he hablado por lo mismo que quiero hacer las... Yo digo que venga, que... yo digo que venga, Kim. ¡Que pase el desgraciado! Ah, mira quién vino ya. ¿De Perú o qué pedo? Mira quién es. ¿Qué onda, Juanjui? ¿Qué onda, Juanjui? ¿Cómo estás, Juanjui? ¿O quién es Hueva? Ah, Hueva, ¿verdad? ¿Qué tal, Hueva? Y se pasó de... Ah, o sea, aquí. No mames, güey. Qué chiste tan más viejo. Ya abre los ojos un poquito, ¿no? ¡Ah! Viejo, ¿como qué? ¿Como tu canal? Exacto, como tus visitas, güey, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Verga, güey! Como las tres, ah, no, ya no tienes videos. Oye, ya fuera de pedo, güey. Fuera de pedo. Aquí, bienvenido al directo, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por invitar. Aquí yo creo que estamos los tres que estábamos involucrados en todo el puto drama, ¿no? Pero la pregunta que todos siempre nos hicimos, güey, ya honestamente, güey, creo que al menos nos merecemos esta respuesta, güey. Tal vez lo demás lo quieras decir en tu video y eso, pero esta al menos siento que sí nos la merecemos nosotros. Honestamente, ¿vendiste tu canal sí o no, güey? O sea, ¿o qué fue exactamente lo que pasó? Pero explícanos a detalle, no te con tus mamadas. Güey, lo que te estoy explicando hasta que metiste a Kim, güey, no mames. Ok, a lo que voy, te estaba comentando, güey. El canal nunca obtuve los ingresos, o sea, prácticamente nunca me pagaron a mí por hacer el canal comunitario, entre comillas, que ese era mi plan, güey. Como te vuelvo a decir, yo me iba a ir en sí de hacer videos y de YouTube, pero quería que las personas que no fueran, entre comillas, conocidas, güey, o X cosa, se apoyaran ahí, güey, ¿ok? Ese era mi plan, güey, mi plan. Y dije, bueno, ¿por qué no ganar un poco más de dinero? Y entonces es cuando me uní con ellos, güey, ¿ok? Es cuando me uní con ellos y prácticamente ellos nunca me pagaron a mí, pero yo sabía que iba a ganar un poco más porque me iban a ver personas de Estados Unidos, güey. Entonces, en lo que yo no iba a estar haciendo videos, podía seguir ganando dinero. Ese era mi plan, güey. Okay. Pero entonces, nunca en la vida, güey, puta madre, güey, ni aunque me dieran un millón, la neta, lo... Y eso, güey, les va a callar la boca cuando empiece a hacer videos, güey. Porque yo tengo todo mi canal, tengo todo en regla prácticamente, y de hecho... Pero, ¿qué no pasó con el trato de ellos? Oye, escúchame. Ah, va. Escúchame, no sé por qué a Kim todavía se enojó, güey, porque días antes, incluso un día o dos días antes... Le mandé por WhatsApp y le dije a Kim, oye, Kim, ¿cómo se hace eso de los administradores de canales que pueden entrar? Ok, yo le dije eso, porque ese era mi plan. Y lo hice, güey. O sea, y todavía Kim se puso sus moños, güey, y no explicó. Y todavía, para colmo... ¡Ah, no te expliqué, pendejo! No te expliqué, que hasta te mandé fotos. Güey, escúchame o termina la prepa, cabrón, escúchame. Güey, escúchame, o sea, yo te estoy diciendo que no explicaste en sí lo que había pasado, porque prácticamente de todos tú eras el único que se podía imaginar eso. O sea, yo te pregunté eso de los administradores y claro que te aplicaste, pero yo pensé que ibas a tener un poco de cabeza, güey, para decir, verga, con razón me preguntó esto y yo voy a salir a dar la cara por mi amigo, güey. O sea, ¿cuántas veces no salí a dar la cara a ti, güey? ¿Cuántas veces no te defendí? ¿Cuántas veces no me metí en problemas por ti? Y hasta ahorita, güey, pues sigo aventándole visto. Mierda, güey. Sigo aventándole mierda a Ari, güey. Porque te robó suscriptores y dinero, güey. O sea, no mames. Aquí no seas... Entonces, es a lo que yo voy, güey. Me molestó mucho los videos que me dedicaron, las cosas que hicieron conmigo, los chistes. No me importaron, ¿ok? Porque mantuvieron mi nombre aún vivo, güey. Y eso me ganó a mí, güey, ¿ok? O sea, me hubieran olvidado, pero hasta ahorita, gracias a todos ustedes y gracias a sus chistes, sigo vivo, güey. Y sigo, creo que mucho mejor, güey, ¿ok? Ok, pues tranquilo, pero no llores, entonces... pues tranquilo, no vas a llorar, ¿eh? No, güey, es que me... Siento que más que nada, güey, o sea, nosotros, yo, ¿eh? No voy a hablar por aquí, porque yo no sé qué es lo que él piense. Pero, al menos yo, güey, honestamente sí me enojé, güey.
No porque tú hayas hecho lo que hayas hecho con tu canal, ¿no? Porque se me pareció una tontería, güey, que dijeras que ibas a ayudar a la comunidad, güey. Cuando a la gente que estaba promocionando ese puto canal, güey, no mames, o sea, 1.5 millones de suscriptores, 700 mil suscriptores, o sea, ni al caso, güey. O sea, ¿cómo ver que vas a ayudar a esa gente, güey? Exactamente, y ahí te voy a dar mi respuesta, güey. A ver. Ahí vi más por el dinero que por la gente. Ellos tienen un canal mucho más grande, ¿ok? Ellos tienen un canal con mucho más visitas y lo mejor de todo es que ellos tienen visitas de Estados Unidos. O sea, el CPM es mucho más alto y conlleva mucho más dinero, ¿ok? Por eso acepté, no por otra cosa. Y, güey, yo lo hablo al chile y como nadie lo podría hablar, güey, porque la neta todos tuvieran máscara para hablar este tema. Pero es que no lo... Bueno, al menos yo no lo pude hablar así. ¿Por qué? Porque yo no sabía 100% seguro. Me imagino que tú viste mis videos de lo que hablé. Y cuando lo dije wey, siempre que lo dije, Alan, y espero que lo hayas visto bien. Siempre que lo dije, dije, yo no sé. Al último, el que sabe todo es Alan. ¿Sí o no dije eso? Sí, lo dije. Nunca afirmé que así había pasado todo. O sea, nunca en ningún momento. De que haya hecho chistes, los hice. En mi momento los hice. Güey, ¿sabes qué? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Ahí entra Silver, güey, ¿ok? ¿Sabes cuál es lo peor de todo, güey? De que había pasado todo este pedo, güey, y yo iba a ir a México, güey, a ver, porque iba a visitar a mi novia, güey, ¿ok? Ajá. No, o sea, ahí en... Yo ya vi que no era eso, güey, y gracias a Dios me va mucho mejor. No tengo ni ganas, o sea, no es por dinero si vaya a regresar o algo, porque sinceramente... valiendo 3 hectáreas porque gano mucho mejor y tú lo sabes, tú más que nadie lo sabes, güey. Uh-huh. Entonces me sacó mucho de onda, güey, de que yo iba a ir todavía a visitar a Silver, o sea, a Querétaro, güey, y de mi plan, güey, era ir a Querétaro, visitar a Kim, luego visitar a Silver, ver a mi novia, güey, pero todos se cagaron, güey, o sea, y Silver todavía decía, pero güey, o sea, pero lo voy a ver, o sea, pero espero que entiendas, güey, que espero que entiendas al menos de que si nos enojamos fue porque tú no explicaste nada, güey. O sea, literal no explicaste nada. De un día a otro ya tenías tu canal completamente vendido. O sea, ¿qué más podemos pensar nosotros, güey? O sea, ponte a pensar, ponte en nuestros zapatos, güey, por un ratito. Uy, Dred, pero ¿cómo voy a explicar, güey, si me bloquearon a los 2 minutos, güey? O sea, ¿cómo voy, güey, a explicar, pero, algo, o sea, güey? El plan no fue de fue de una hora a otra, güey. Sí, no, y no es que no nos tienes que dar explicaciones, tal vez sí, no nos tienes que dar explicaciones por nada, güey, pero al menos decir, oye, pues, vatos, ya no voy a tener este canal, güey, lo voy a hacer este canal, ¿qué piensas si lo hago un comentario? Porque siempre nos preguntabas, güey, todo lo que hacías, Alan, siempre sí. Nos preguntabas, güey, siempre, güey, y nosotros con gusto te dábamos un consejo, güey, pero eso sí, no quiere sí, ser... Sí, eso sí. Entonces, eso sí nos sacó de onda, güey, que sí. Ni siquiera nos hayas como que, o sea, consultado, güey, y nos sacó de onda, no es que eso seamos sí. Tus managers sí. Ni nada de eso, güey. Pero sí nos sacó de onda porque hiciste esa decisión, güey, nosotros... Verga, ¿y quiénes son estos de Cibarnet? ¿Qué es este pedo, güey? O sea, el Alan, pinche Alan vendido, güey, verga, güey, ya no sabemos ni qué pedo, güey. Y pues así, güey, yo sí me enojé. Exacto. En ese rato, no te voy a mentir, güey, yo en ese rato sí, agarré, claro, o sea, me enojé, güey, a la verga. Y te voy a decir una cosa, o sea, cualquiera otro de... O sea, si lo hubiera hecho, no, lo que... Güey, yo hubiera pensado lo mismo, o sea, están en todo su derecho, yo no estoy diciendo que... Y por ese motivo, güey, todavía quiero arreglar las cosas. Por el hecho de que no hice, y tienen completamente la razón, güey. Pero ahí es donde te voy a decir, güey. No dije nada simplemente porque ya estaba mal, güey. O sea, no quería saber nada de internet. Dejé de tuitear, dejé de ver. Güey, me dediqué 100% a mí, güey. 100%. Ahora que quieras regresar a ver, tú ya sabes, yo he hablado contigo en privado. Te he dicho, cuando quieras regresar, yo aquí estoy. O sea, como amigo, como youtuber, tú sabes que aquí estoy. Cuando quieras regresar, ¿vas a regresar al 100 o vas a regresar a la misma mamada de que, ay, voy a subir un video cuando se me antoje la mamada? ¿O cómo lo vas a hacer? Ese es el problema, güey, ¿ok? Yo hubiera podido regresar, güey, hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero el problema de todo, güey, es que prácticamente necesito estar más estable aún, güey, ¿ok? Seguir como con mi misma vida, güey, o sea, con... cotidianas que tengo ahorita, y aparte incluir YouTube, güey. O sea, ¿qué quiere decir? No desviarme las cosas, güey, y no es por aventarle mierda aquí, güey, pero te voy a decir una cosa, Kim, y esto es de corazón, y porque soy tu amigo te lo voy a decir, güey, los eventos, güey, las casas acá,
Espérate, güey, se te está cortando un poquito, güey, se está cortando un poquito. No te escucho nada, vato. Se te corta todo. Se te corta, se te okay, corta. Ok, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. ¿Me escuchan ahí? Ok, entonces, te digo, güey, YouTube va a acabar, güey, y va a comenzar otra plataforma mucho más fuerte, quizás sea en 10 años o en 20, güey. Pero el pedo, güey, es de que para mí ahorita mi cosa primordial es los estudios, güey. O sea, una cosa te voy a decir una cosa muy sincera, güey. Yo nunca, nunca en mi vida tuve el dinero que tenía en YouTube. Nunca. Y en cierto modo Akim dijo, no, es que ganaba cuando estaba en la temporada de YouNow, y que no mames. Güey, en YouNow, la neta, sí ganaba mucho. Ganabas más de 50 mil y Akim lo sabe. Incluso hasta Akim ganaba más que eso, güey. ¿Ok? Entonces... Luego no me van a donar. Entonces, a lo que voy, güey, es de que nunca había tenido tanto dinero y obviamente, güey, ¿qué hace un morrito, güey, de 17 años, güey? A ver, espérate. Solo, güey. Pero no generalices, güey. Yo a mis 17 años, güey. Yo a mis 17 años... Déjame dar mi punto de opinión ahora yo. A ver, no me dejó hablar a mí. A ver. Ok. Tú ahorita dijiste, me acuerdo cuando pidiste ayuda, ¿te acuerdas cuando pidiste ayuda para lo de, de que me dijiste cómo se ponen varios managers, sí. Para... Sí. ¿Para el canal? Sí. Antes de eso, ya no me hablabas. Era rara la vez que me hablabas. Ya era muy rara. O sea, cuando empezamos a hablar, cuando empezó todo, me hablabas mucho, sí, y jugábamos en Skype. Pues llegó un tiempo acá en el cual, no sé qué pasó, tú lo explicaste... no sé qué onda contigo e incluso dejaste de subir muchos videos. O sea, ya no subías casi nada de videos. Fue cuando ya te estaba haciendo y ya de plano casi nunca me hablabas. Aquí. Entonces de repente llegas. ¡Déjame hablar, pendejo! Como tú me dijiste, aguanta. Puta, la otra me pega. Déjame hablar, estúpido, déjame hablar. Entonces llegas tú y me dices... oye, vato, ¿qué onda con esto? ¿Cómo se hace esto? Y yo te expliqué, te mandé fotos, te dije, mira, primero le picas acá, luego te vas acá, panel, y te vas acá. Y me dijiste, yo no puedo, y eso ya lo habíamos visto desde mucho antes, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas cuando ibas a dar tú? Sí. Me ibas a dar tú a mí, me ibas a dar el moderador en tu canal, para cuando algún video o algo así, ¿te acuerdas? Sí, yo siempre tuve tu correo y tu contraseña, yo siempre tuve acceso a tu canal, ¿sabes? O sea, no sé si te acuerdas, pero tú me la pasaste una vez. Me olvidé. Me valió madre, la neta, güey. O sea, yo tenía acceso a tu canal y yo en ese momento dije, ¿qué va a hacer este vato? Y dije, bueno, lo va a hacer comunitario, seguramente va a empezar a trabajar con otra gente. Yo no pensé que lo ibas a vender. Lo que yo pensé cuando me pidiste eso del acceso a tu canal, yo pensé que tú ibas nada más a grabar los videos y que le ibas a pedir a otro güey a que te los editara y que te los subieras. Eso era lo que yo pensaba. O sea, yo nunca pensé que lo fueses a vender. Entonces, después de eso, de repente cambias el nombre del canal, ya no hablabas ni con... Bueno, no sé si hablabas con él. Pero a mí ya después de ahí ya no me hablaste, ya jamás me contestaste el mensaje después de que te ayudé. Ya no supe qué onda. Y jamás diste una explicación, como dice Ed. O sea, tú ahorita me dijiste que el que más pudo haber dado cuenta de que lo ibas a hacer comunitario, que lo ibas a... Y lo que hiciste con él había sido yo, porque yo fui el que te ayudó, el que te explicó cómo poner lo de los propietarios del canal. Pero nunca jamás diste una explicación o nunca jamás nos dijiste. Y como dice Ded, tú siempre llegabas y nos decías, oye, vato, pues quiero hacer esto, que tengo esta idea, que crees que esté chido, crees que esté, no con todo, con lo de tu página de Jabo, no sé qué carajo sea tu jueguillo ese, con todo nos decías. Siempre nos decías. Siempre con sus ideas de lado, ahorita que me estoy acordando, siempre con sus putas ideas. Ya, sí. Y al final, yo me enojé por eso, porque jamás diste una explicación, jamás dijiste el por qué. O sea, si tanto somos amigos y lo que quieras, jamás nunca me dijiste el por qué lo hiciste. Nunca. Y deja tú que te bloqueé en Twitter, güey. Me tienes hasta en WhatsApp, pato. O sea, no es como que fuese un pretexto eso de la comunicación, ¿sabes? Me tienes en Skype, en WhatsApp, en todos lados, hasta en Facebook me tenías. No digo que sea un pretexto eso de la comunicación. O sea, no estoy diciendo... Hace rato dije, güey, tienen razón y por eso estoy acá, güey. O sea, güey, literalmente hice que todos se cagaran y eso tienen razón, o sea... Y de algo que he aprendido, güey, es de que tienes que aceptar tus errores y que venga lo que tenga que venir, güey. Así soy yo en la vida. Entonces, no estoy diciendo,
de que ustedes tengan la culpa o no, o sea, no, yo aviento mierda porque así nací, güey. Ah, pero no te acabas de decir que si no nos explicaste fue porque luego lo te bloqueamos y ese no es pretexto. Ya te digo, no. ¿Qué es lo que dije, güey? ¿Qué es lo que dije? O sea, dije, sí, que me bloquearon, pero también que yo andaba mal y por eso no quise saber nada, o sea, es, o no lo dije de... No, sí. No, y es como yo te dije, o sea, yo cuando te pedí esa disculpa hace como que 3 semanas, te mandé un mensaje y te dije, güey, o sea, honestamente, en ese rato sí me alteré, güey, pero ¿sabes qué, güey? Nunca te pregunté cómo estabas o cómo te sentías, güey, que fue algo, fue un error más que nada de amigos, ¿no? O sea, nunca te pregunté qué pedo, por qué hiciste eso, güey, y eso sí, yo me arrepiento de no haberlo hecho como amigo, o sea, en el momento, güey, me enojé porque... No porque te hayamos dado fama o porque te hayamos ayudado en tu canal ni nada, güey. Porque lo sentimos como un insulto, güey. Porque nosotros tres, más que nadie de los pingueros, güey, somos los que más compartimos suscriptores, güey. Y muchos de esos suscriptores son los mismos, güey. Y se me hacía muy pasado de verga, güey, que le hicieras eso a los suscriptores, güey. Y yo soy de las personas que digo, me vale verga claro. Lo que piensen mis suscriptores y todo ese pedo, güey. Pero a mí sí me importan mis subs, güey. Honestamente, sí me importan, güey. Y tal vez no a todos los quiero, güey, nada de ese pedo. Pero hay muchos de ellos que son muy leales a los tres de nosotros, güey. Y se me hizo así como una pinche cachetada, como un chinga tu madre a todos los suscriptores, honestamente, güey. Y fue por eso que me enojé. Por mí, güey, claro. Honestamente me valía verga, güey. Honestamente a mí me valía verga lo que haces con tu canal. Pero más fue ese coraje. Claro, güey. Y por favor, en claro, el chat, wey, por favor, claro. Ahorita en el chat. ¡Ah! Claro, o sea, tienes, güey, tienes totalmente la razón. O sea, no tengo nada que reprocharte ni decirte o contradecirte con las palabras que acabas de decir, güey. O sea, tienes totalmente la razón, güey. Y también... O sea, no... Te voy a decir una cosa, güey. Y voy a hablar con el corazón. No estoy arrepentido por haber hecho lo que hice, güey. Porque si lo hubiera seguido haciendo, Dead, no sé, hubiera acabado como Pepe Problemas o alias Estrechi, güey. No sé, ¿me entiendes? Entonces, el no pedo... Eso o sea, tonto y feo. Ya. Y ya que regreses, ¿van a regresar los pingueros? No sé, güey. Yo creo que Spartan murió en un terremoto, güey. De veras, güey, Spartan, güey. ¿De veras cuando y Spartan? Ni me acordaba de ese verga yo, güey. Aquel día me tuiteó, güey, y me dice, te quiero. Y solo le di fab. Solo le di fab, dice. ¡Qué mierda! Ya ni fabs hay. ¿Hace cuánto fue? Todavía nos hablamos, vato, en ese entonces todavía nos hablábamos. No te confundas, Alan. Ya, oye. ¿Sabes qué? Sí me gustaría, güey, hacer como... Como una función de eso de que tienes de la plebe y de los pingueros. Me gusta ver qué pasa, güey. Oye, pero no mames, dijimos gente graciosa, la plebe no es graciosa. Ya. El único que me hace gracia ahí es este Colombo por su cara, güey. Nada más. Por su cara. Por su cara, dice el vato. Oye, pero Alan, ¿cuándo vas a regresar, pues, güey? Di fecha, güey. Di. Tal vez de noviembre, a finales de noviembre, tal vez, güey. A finales de noviembre. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿que empieza a ser tendencia hashtag RIP plebe? Pues, güey, la plebe está muerta desde que yo nací. No sé qué está. yo siento que no pueden desenterrar a los... ¡Oh! Verga, pasada de verga, ¿eh? No te pases así con mis amigos, esos son mis amigos todos ellos. Además, ellos qué sí... Qué bueno que se les está cargando. Además, ellos sí estaban en mis directos de 24 horas, no como alguien. No voy a decir nombres. Juan. Juan estuvo en mi 24 horas, pendejo. Todo el 24 horas. Pues claro, güey, le conviene, güey, no me... como quién, cuando estaba en Mamaland. Ya. Eso se olvida, eso se olvida. Eso se olvida, dice el No, te voy. Ah, ok, chido. Caen, güey, de ahí de los. Ok, chido, vato. ¡Akim, deja de ser mi puto eco! Oye. ¿Qué? Pero si tú tuvieras la oportunidad de llevarme a la Minecon, ¿sí me llevarías? Pues. Si tengo a Ari de por medio, no creo, güey. Oye, pero ya puedes decirle a la gente cuándo vas a regresar. Deja estar con tus pinches mamás, ni que fueras película, pendejo. Pero ni la saga de Harry Potter es así, güey. Ni la saga de Harry Potter nos dejaba con tanta intriga, hijo de la verga. Posiblemente, güey, sea a finales de noviembre, güey, donde ya esté un poquito más estable. ¿Pero mentalmente o qué pedo?
No, mentalmente nunca voy a estar. Al menos eso eres honesto. Pues, yo digo, estable, güey, en la forma de centrarme un poco más en las cosas. Ahorita no me siento como muy preparado como para empezar de nuevo, güey, a eso. Entonces, cuando me sienta bien, güey, o sea, puede ser mañana o puede ser a finales de noviembre, pero lo más seguro es que a finales de noviembre, porque estoy lejos ahorita de mi casa. O sea, no estoy en mi casa, por eso no tengo mi computadora, no tengo nada. Y prácticamente cuando yo regrese a casa, pues es donde yo voy a decidir qué pedo, güey. Ya, ya. Ok. Pues ahí lo tienen, gente. Ese es Alan Play, señoras y señores. Entrevista alias exclusiva. Alias Ibarnet, alias Ibarbolt, alias 45,000, alias su puta madre, ya. No, pero... ¿Sabes, güey? La neta, así ya para que me salga el corazón, güey, agradezco que hablemos, güey, así todo chido y que hayas hecho el stream, güey, para que toda la gente se enterara y todo el pedo, güey. Está chido, güey, gracias. Sí, no, aquí ya sabes que ya te dije, güey, que aquí estamos. En un momento sí me hiciste enojar, pero como amigos nunca he dejado de serlo. Así que aquí andamos, carnal, y pues cualquier cosa aquí te esperamos para YouTube, para Twitch, para lo que sea. Al menos la mayoría de nosotros todavía te queremos de regreso, así que aquí estamos, Gracias, pinche carro culero, güey. ¿Cómo no lo incendio a la verga? Ok, pues tranquilo.